Muy bien, amigos del Muro, continuamos acá con el programa. Estamos en el mes de mayo, con muchas fechas importantes, ¿no? Día de la Madre, el 10 de mayo es Día de los Periodistas, de todos nosotros que estamos en esta actividad. Pero creo que principalmente hay que destacar el 1 de mayo, de los trabajadores, que no es de una celebración, mucho menos de una borrachera. Es un día de lucha, recordando a los mártires de Chicago que ofrendaron sus vidas porque nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tengan mejores condiciones. No habrá vallas ni muros ni ríos que el obrero no pueda cruzar. Conducido por una vanguardia, es el porqué de llevar. Vecinos al poder, los obreros al poder, campesinos al poder, los obreros al poder. Bueno. Este 1 de mayo, los trabajadores de Bolivia recordamos a los caídos en Chicago en 1886 en jornadas gloriosas. La horca de la burguesía norteamericana silenció a los obreros que reclamaron las 8 horas de trabajo. Pero hoy en todo el mundo, su obra de ellos se levanta en alto y sigue vigente la lucha por mejores días, sigue vigente la lucha por una serie de derechos laborales que están pendientes. Estamos, por ejemplo, en Bolivia en este momento retrocediendo. Nos obligan a los trabajadores a trabajar más de 8 horas, 12, y a trabajar feriados, domingos, para mejorar nuestras condiciones económicas. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar el rastro del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. ¡A Bruguera!